little day. Yes. Vamos temprano, como por primera vez desde que comenzó el semestre. Por culpa de alguien aquí. Ya salimos de contaduría y ay, no puedo grabar nada, solo les mostré un pequeño clip del salón. Pero nos tomamos una foto con la profesora para un proyecto y fue muy chistoso. Ahí está Hilda riéndose de la foto. Ahora voy a ir a desayunar rápido y luego voy a hablar con mis papás un ratico antes de mi siguiente clase, que es comunicación interpersonal. With me. También con ella, sí. Vamos arriba a coger unas cosas. Ya no alcanzo a hablar con mis papás porque toca ir a clase. ¿Puedo hablar español? Sí. Que estoy tomando clases. Están clases de español acá en la universidad y es muy chistoso porque hace que yo le haga la tarea, pero bueno. Ey, shh. Me toca buscar el trípode porque no sé dónde está guardado, porque siempre me toca agacharme para hablarles. Pero bueno, como les dije, tengo comunicación interpersonal, entonces estoy cogiendo mis cosas, mi computador que dejé aquí cargando esta mañana, y luego me voy. Esa clase me gusta. Y luego de eso tengo Argument and Advocacy, que es otra de comunicación. Y después de eso ya termino. Hoy es viernes, entonces, bueno, creo que de hecho ni siquiera les he hablado como de qué va a ser el vlog, pero les quería mostrar cómo es un fin de semana en mi vida en Estados Unidos, cómo es pues vivir en una universidad en el campus en Estados Unidos. Y ya. Oigan, es muy chistoso porque cada vez que alguien ve la cámara nueva, me dicen que ¿qué es eso? Y es como, o sea, no saben qué es, pero es como, no es el micrófono, sino es como la pelusa que se pone encima del micrófono para que no suene el viento cuando uno está por fuera, más que todo. Entonces no sé si quitársela porque también siento que se va a poner muy sucia, como por lo que es tan blanca. Entonces va a quitársela, pero no creo que dañe mucho el sonido, la verdad, pero ajá. Ya salí de clase y quiero mostrarles que me gané unos chocolates, aunque no puedo comer chocolate porque me da migraña, pero se los de mi amiga y me gané el Kahoot. Miren, esta es la sala del scroll, aquí es que trabajo en el periódico. Creo que ya se las había mostrado la semana, wait. La semana pasada, yeah, you weren't here. Maybe, you were in class. Yo había venido aquí la semana pasada, entonces en el video de hace 2 semanas debe estar. Un poco de esto, pero sí. Este sofá es demasiado cómodo. ¿Cierto, Hilda? Yes. Spanish, you know Spanish. How do you say we took a nap? Tomamos una siesta. Tomamos una siesta aquí una vez. Sí, y luego entró alguien y nosotras como entraron y prendieron las luces y fue muy chistoso, ¿right? Yeah. Dun, dun. This one. It's for my one and only love. Princess Pang. Princess Pang. Ay, el proyecto de contaduría es una canción y tenemos que cambiarle la letra. Entonces escogimos Peaches y la profesora se llama Peng. Entonces pusimos Princess Peng y qué risa. Qué risa. By the way, hoy salió la nueva canción de Jessica Bassett y me encanta. Tengo sueño, Dios mío. Y tengo tantas tareas que hacer después de clase. Pero bueno, eso es un problema para la 1:20. That's going to make our claim less. He doesn't need that money. So, which is the simplest? She did it, he did it, or somebody else did it? Voy a mi cuarto, ya terminé clases. Me vino por los túneles porque la última clase en la que estuve es en el piso de los túneles, entonces me queda más difícil subir. Aparte que está haciendo frío hoy, un poquito, entonces es extraño porque ya está cambiando el clima, entonces a veces hace mucho, mucho frío o mucho, mucho calor y yo no sé cómo vestirme literal, pero bueno. Los edificios principales de clases están conectados por túneles y llegan todos como a un mini... Es que no es un sótano porque miren, o sea, digamos allá, no sé si se alcanza a ver, pero pues esa es una ventana, es todavía por fuera, pero es como un túnel y pues llega a cada edificio y uno puede subir a los salones del primer piso, pero digamos este, allá hay salones y en el que yo estaba también pues también hay salones que están en clase. Bueno, en realidad hay como un salón, la sala de yearbook y del scroll, otro salón creo, y después son como cosas de media arts. Media arts sacas como comunicación audiovisual más o menos en Colombia.
Pero sí, o sea, como cosas, estudios de fotografía, cosas así. Y el salón de eSports, que, porque la universidad tiene un equipo de eSports, que creo que es División 1 en realidad, que pues es la más alta. Y ese salón es al lado de la clase donde yo estaba. Pero bueno, les estaba mostrando un poco cómo es el campus. Voy a hacer una discusión de mi clase de college writing, porque oigan, no saben la cantidad de tareas que nos dejan en esa clase. Entonces me toca terminar eso. Todo es para, no, esto es para hoy, pero hay muchísimos trabajos de esa misma clase para el domingo, entonces quería adelantar unas cosas. Entonces voy a terminar esto ahorita, luego adelanto eso. Y por la tarde, Stephanie cumpleaños mañana, entonces por la tarde creo que voy a ir con Hilda a comprarle un regalo, pues, de cumpleaños. Y no sé qué hacer porque mañana tengo turno. Probablemente en este punto ya han visto mis videos, pero soy RA, que significa Resident Assistant. Entonces, pues tengo, o sea, estoy encargada de varias cosas de la residencia, de residentes, como de encargarme de que estén bien y todo. Y aparte de eso tenemos turnos, entonces tenemos que sentarnos como a vigilar, por decirlo así, en el lobby, ayudar a la gente si necesita algo, a saludar, bla, bla, bla. Entonces mañana tengo turno de eso, entonces no voy a poder estar con ella en la tarde, pues en la noche, empieza a las 7 mi turno. Entonces por la tarde creo que, tipo a la hora del almuerzo, creo que va a estar con ella como para celebrar el cumpleaños, pero bueno, queríamos comprarle regalos, entonces vamos a ir hoy. Pero sí, entonces voy a terminar esto rápido para poder ir a hacer eso. Acabo de terminar la tarea, de hecho hice más de lo que pensé que iba a alcanzar a hacer, pero bueno, ya lo terminé. Y ahorita estoy demasiado cansada, literal se me estaban cerrando los ojos cuando estaba haciendo la tarea, así que voy a tomar una mini siesta mientras Hilda sale de clase y luego probablemente vayamos a comprar el regalo de Stephanie. No probablemente, tenemos que ir, o sea, sí o sí hoy, porque pues ya es mañana. Íbamos a ir esta semana otro día, pero es que no pudimos porque siempre teníamos clase o tareas o Stephanie estaba aquí, entonces ni modo, tocó hoy. Ya me desperté de mi siesta, como vieron, hice muchas tareas. Y ahora Hilda y yo vamos a ir con Meli a comprar el regalo de Stephanie. What are you gonna get for Mary? Wanna get this. Ahora estamos en alta. Sí, sí. Mi no habla español, but I bought this. Ya volvimos a comprar el regalo de Stephanie. Ahora más tarde les muestro que le compré. Pero ahora vamos a ir a comer antes de que se acabe como la comida y solo sea chatarra. Son las 6:30. Bueno, mentira, todavía hay una hora de comida normal. Pero bueno, vamos a ir a la CAF. Y más tarde tengo que hacer tareas porque no quiero hacerlas todas mañana. No les voy a mostrar la comida porque la verdad no quiero cargar la cámara. Ya olvidé comer. Bueno, ahora sí, les voy a mostrar lo que le compré a Stephanie. Entonces, primero está esta vela. Porque, miren, los papás les compraron una casa a ella y a la hermana. Entonces, está como... O sea, están haciendo la casa, como la remodelaron. Entonces, pues, necesita decoraciones, claro. Entonces, nada, esta vela me parece muy bonita y huele rico. Luego encontré este mug. Que, pues, no sé para qué lo quiera usar ella, pero... Yo lo usaría para las brochas porque me parece hermoso. Mírenlo, me parece súper bonito. Es rosado con pepitas como azules, naranjas y verdes. Compré una bolsa para meter las cosas y un papel para decorarlo. Ahorita más tarde que termine las tareas me pongo a meter eso ahí. Es como de libélulas y hojitas y cosas. La verdad me pareció bonita, es dorada. Y ya. Ahora, como les dije, tengo tareas, así que me toca ponerme a hacer eso. Y ya, hoy ya no estoy muy cansada. Probablemente me vaya a dormir temprano. Llevo como literal 4 horas haciendo tareas. Y la verdad es que ya he terminado muchísimas cosas. No tengo casi cosas por terminar. Pero hay una cosa que sí no puedo hacer ahorita porque necesito hablar con alguien y pues ya está muy tarde. Y ahora estoy preparando un monólogo que tengo que hacer para mi clase de actuación. Entonces estoy leyendo todo el guión de la obra. Pues no es largo porque es una obra, pero pues... Ajá, ya voy como en la mitad. Y luego de esto me voy a hacer las uñas porque las tengo terribles. Las estaba limando, entonces tengo polvo por todos lados, pero bueno. Y ya, entonces creo que ya
hablaremos mañana porque ya estoy muy cansada. Después de eso quiero acostarme a ver una película o algo así. I guess. No les había hablado hoy. Aquí viene Hilda. Vamos a ir a la CAF. Me estaba arreglando porque tengo que grabar un video para el canal para subir mañana. Entonces, aparte, es el cumpleaños de Stephanie. Estoy muy estresada. Me está diciendo por qué estás tan estresada hoy, pero es que tengo tantas cosas que hacer. She's burning. Dice que me estoy quemando, literalmente. Pero bueno, tengo que hacer un montón de cosas. Ayer adelanté muchas tareas, pero igual tengo como trabajos y entrevistas que hacer para la gente. It looks so pretty, right? Creo que les mostré. What? The candle and the mug. Ah, mentira, creo que sí les mostré anoche. Ignoren esto, esto es donde venía la cámara. Tengo que botarlo. Pero esta es la bolsa del regalo de Stephanie. Y ya, pero ahora solamente me falta ponerme joyas y vamos a ir a la CAF. Y Stephanie viene más tarde. Fui a desayunar con Hilda, luego vinimos. Ella se fue a su cuarto, no sé hacer qué, la verdad. Y ahorita estoy organizando el cuarto para hacer el room tour. Que me preocupa un poco porque la verdad es que no he podido poner las luces como me gustan. Aparte el día está oscuro, pero la verdad es que esta luz está bien para filmar. Entonces espero que no se vuelva más oscuro. Entonces voy a correr para hacerlo temprano. Y ya eso les cuento. Pero está haciendo como calor, pero si me quito esto me da frío. Es muy extraño. No lo sé. No lo sé. Así es que está viéndose en este momento. Eso es un desastre porque estaba sacando los cables para organizar unas cosas. O sea, el resto en realidad ya está organizado. Y esa luz, pero esto no se ve bien. Así que no sé dónde lo voy a poner, que es como el proyector ese de TikTok, que es como de el cielo. Si ven, pues queda todo aquí. Pero yo quiero eso en esta pared, porque había puesto esa luz en esta pared y se veía bien, pero ese proyector no me gustaba como se veía allá. Entonces no sé qué hacer, pero bueno, cuando lo organice les cuento. ¡Stephanie! La cumpleañera. La cumpleañera. Cumplió 21. ¡Hace mucho bien, tiempo la casa! Son las 6:56 y estoy terminando el walk porque nos toca hacer como rondas cada hora y este es el primero del turno. Y ya a las 7 me toca estar sentada abajo. Y hoy me siento con Timmy, que la vieron en un video hace rato, pero bueno, la verán ahorita. Y nos toca llegar hasta el último cuarto, así no hubiera nadie ahí, para revisar que todo esté bien, que no haya nada extraño, olores o sonidos o cosas así. Bueno, me toca apurarme porque ya me toca bajar. Estoy con Timmy. Timmy, you wanna say hi? Entonces sí, los turnos de los fines de semana son más largos porque... Hi, Titi. Hi, Titi. Good, how are you? Los turnos de los fines de semana son más largos porque... Bueno, viernes y sábado, domingo, ¿no? Cada vez que hay clase el otro día es corto, es solo de 4 horas. Pero, digamos, viernes y sábado, por lo que es fin de semana, les dan una hora más de visitation. Entonces es de las 7 a las 12. Entonces nos toca quedarnos hoy hasta las 12. Pero estoy con Timmy, entonces no pasa nada. I'm just telling them that visitation hours are longer today. Yeah. But that I don't care because I'm with you. Solamente lo dividimos, pero cuando me siento con Timmy o con Alba, me quedo acá como todo el turno. Las dos nos quedamos acá todo el turno. Pero cuando es con otras personas, lo dividimos. Entonces son como 2 horas me siento, 2 horas camino. Porque hay 2 personas en turno, como on call todos los días. Que es la walker y la sitter, o sea, la que se sienta y la que camina y hace las rondas que les mostré. Nosotras dos como que hacemos las dos cosas, las dos, con Alba igual, pero cuando es con otras personas uno lo divide, entonces 2 horas me siento aquí y las otras 2 horas soy la rondera. Usualmente traigo tarea o algo así para no aburrirme durante los turnos, pero hoy la verdad es que no tengo mucha. Entonces creo que voy a editar el video de mañana porque eso sí quiero hacerle y no tener que trasnocharme después del turno haciendo eso. Entonces voy a editar. Y Timmy está estudiando. Yeah, no voy a estudiar. Ella siempre está estudiando, literal. Son las 7:06